Ya estamos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí un día más. Uf. Después del viernes sangriento, habrá que ver cómo nos recuperamos. Duro, ¿eh? Costó bastante, pero bueno. Vamos a ver. Vale. Perdimos muchos Pokémon. Vamos a cambiar un poco. Y vamos a cambiar los espíritus. Porque como se nos murió prácticamente todo el equipo. Troyer la mamá lo vamos a dejar para más tarde. Para cuando ya pueda evolucionar y tal. Vamos a coger a Satisfyer. 100%. Y ahora. Tengo algunos caramelos. Me puede ayudar a subir de nivel. Le voy a dar caramelo a Satisfyer. Para dejarlo más o menos al 30 por ahí. El Porrúo también. Lo dejaremos más o menos al 30, ¿no? Y solo carne, bueno. Vamos a ver. Caramelos. Vale. Le voy a dar. No sé cuánto sube un caramelo, pero claro, le voy a dar 5 caramelos, por ejemplo. Vale, bien. Menos mal que no me he colado. Derribo. Es que aprende muchos ataques normales, ¿no? ¡Oh! Se viene. Evolution. Que tengo que aprovechar y tengo que coger los sprites. Que no lo pillo. No lo he pillado, mejor dicho. Donphan. Vale. Un buen Pokémon, la verdad. Tendrá robuste. A ver qué tal. Mientras cumpla su desempeño. Pues, físicamente no está mal. Aunque de especial le falta bastante. Pero bueno. Puede valer. Vale, pues vamos a ir ordenando los sprites. Y vamos a ir metiendo por orden. El primero. Que va a ser Donphan. Ataque furia, venga ya, hombre. Bien. Aquí, Donphan. El primero. Quitamos a este, fuera. Donphan aquí. Un poquitín más grande. Vale, perfecto. Vale, el resto lo vamos a ir quitando ya, ya que estamos. Excepto Porrito, que fue el único que aguantó. Pues tengo clip y tengo vídeo en el canal. Ahí puedes ver lo que pasó y no te gustará. Fue un día muy sangriento. Bastante sangriento. Vale. Ataque furia. Bueno, vamos a ver qué tiene primero. Azote. No me lo tengas. Azotero. Fuérzate fuera. Sí, literal, literal. Bueno, Bloody Friday, pero del malo, vaya. El calendario, vaya a ver. Fue un día muy malo. Vamos a meterle un par de calamerillos más. Sí, que esté más o menos 30. Pataleta. Terra Temblor tiene 60, Pataleta 75. Terra Temblor baja velocidad. Nah, prefiero Pataleta. Bien. Sí. Palmó mucha gente. Mucha, mucha gente. Demasiada gente, diría yo. A este le vamos a dar un par también. Uno más. Porque el siguiente gimnasio es nivel 41. Vamos low level. La verdad. Porque la última entrenadora era nivel 37. Pff, vamos bastante low level. Vamos a dar unos caramelillos a este. Que vaya subiendo. Descanso. No. Golpe cuerpo. Sí. Canon, fuera. Vamos a darle un par de caramelillos más.
Sí, tengo piedra lunar. De hecho, la voy a usar ya. Literal. Vamos a darle la piedra luna a el susodicho. Esperemos que Wigglytuff sea mejor. Hombre, mejor será, claro, obviamente. Pero mientras me aguante y tal. No vaya mal del todo. ¿El streaming cómo va? ¿Se escucha bien? ¿Se me escucha muy bien? Vale, este ya podemos ponerlo con el sprite. Lo vamos a poner, vamos, básicamente. Wigglytuff. Pongamos Wigglytuff. Bien, bueno, el equipo por ahora Kencita lo voy a meter porque es lo que toca, que ya lo tengo yo por aquí. A Kencita, que es esta, la meto por aquí. Muy grande, un poquito más pequeño. Ahí. ¿Qué más tengo que meter? Ductrío, que no sé si tengo el sprint, a ver. Que claro, nunca lo he usado, ¿no? El Ductrío. Pues no lo tendré. ¿Qué más es? Cyber. Que tampoco tengo el sprite. Esto no es coña. No estoy leyendo los comentarios, pero no sé qué estáis diciendo. Ah, tú dices la meta. ¿Qué quieres? ¿Que la ponga más grande? Vale, la voy a poner más grande. Pero vamos, que... ¿Así te vale? ¿O más grande? Venga, vamos a coger el espíritu de Cider y de Dustria. Yo creo que Dustrio es el que se va a morir primero de los nuevos. Porque es muy blandito. Es muy rápido, pero es muy blandito. Vale. El final del directo de ayer fue una masacre. O sea, directamente, pero masacre, masacre. Vale, tenemos que meter Cider y el otro. Aquí está Cider. Lo metemos. Y me falta Dustrio. Aquí. Como baila el Dustrio por la cara, ¿eh? Vale, Troyer, la mamá tiene el nivel demasiado bajo y nos pasamos del nivel para evolucionarlo, así que lo vamos a guardar y cuando nos hagamos el siguiente gimnasio, que más o menos será ya el nivel que evoluciona, puede ser que no lo pongamos. Y Porrito sobrevivió porque es épico, literal. Porrito es héroe, es como Beer Jesus. Le voy a dar un caramelo. Debería tenerlos todos a nivel de Porrito, más o menos. Que en verdad es más o menos el nivel que tenía todo el equipo antes. Lo que pasa es que se murieron todos. Así que más o menos los voy a dejar a ese nivel. Porque si no se me va a quedar muy low level. Que se me escucha flojo. ¿Y eso? No creo. El navajas. Una Wigglytuff. Vale.
Nada, le damos un par de caramelos más al Dustrio. Ya, ya no lo tocamos más. Lo vamos a dejar así, tal que así. Vale, como el equipo es nuevo entero, vamos a recordarle ataques a todos. A ver si aprenden algo útil. Súbele el nivel, o sea, el nivel por la cara. Se me está yendo la pinza ya. Súbele el volumen al streaming. Uf, qué ataque más malo. Desarme. Pero bueno. Eso sí se lo voy a poner, 100%. Buena baza, giro rápido, cornada, ¿cómo? Pero bueno. ¡Puf! Qué buenos ataques tiene el cabrón este. Pues fuera. Y no sé si ponerle colmillo fuego y quitarle rodar. Porque rodar en verdad ni va ni viene, ¿no? No mucho, no quita demasiado. Si al menos fuera avalancha o fuera algo más tocho. Yo creo que le voy a quitar rodar y le voy a poner colmillo fuego. Sí. Aunque no me gusta eso de que tenga 95 de precisión. Pero muy bueno, ¿eh? Además que me ha salido firme. O sea, y con robustez. Es god. Kencita creo que no va a tener nada útil. No. Kencita se está quedando atrás. Y este... tiene golpe bajo, pero tiene tajumbrío. Terra temblor. Cuchillada. Triataque. Ah, pero es de ataque especial. No. No me vale. Vamos con Wigglytuff. ¡Carantoña! Le fucking go. Joder, y encima me ha salido con ataque especial en azul cuando el Wigglytuff es de ataque especial, literal. O sea, tiene 85 de base de ataque especial y 75, creo, de ataque normal. No hay mucha diferencia en realidad, pero... de todas maneras no se lleva, creo yo, para pegar. Como tal. Reserva se lo voy a poner. Pues eso sí me parece bueno. Así que le vamos a quitar beso dulce. Y vamos a ver qué más tiene. Girobola. Bozarrón. Por ahora va ganando eso. Doble filo. No, le voy a poner bozarrón. No está mal, ¿eh? Me gusta, me gusta. Le quito canto. Vale, por ahora lo dejaré así. Y ya si me aprende cosas más adelante, pues ya... bastante bien, creo yo. Un poco monotipo, ¿no? Mucho tierra y... nos falta... es que nos falta Pokémon de agua. Es que no nos sale nunca un Pokémon de agua. Nunca. ¿Qué pasa, Raz? ¿Cómo estamos? Es que no... o sea, Pokémon de agua... todavía no me ha salido ni uno. Para capturar en el loque. Ni uno. Tierra, a tope. Y volador también. Así que lo vamos a dejar tal que así. En el lago. Sí, en el lago tengo captura. Lo que pasa que... prefiero capturar cuando llegue al nivel. No quiero que los bichos me salgan 20 niveles por encima. Y me reviente. Que no, hombre. No sería lo suyo. Ya nos hemos hecho el gimnasio de normal. Sí, pero el delfín no lo puedo evolucionar, cabrón. El delfín no puedo evolucionarlo. Si no, se estaría mamadísimo. Vale, pues lo que vamos a hacer. Como hemos terminado el gimnasio normal, el siguiente gimnasio es el de fantasma. Tenemos captura en la montaña, que vamos a hacerlo ahora. Y nos vamos a dar de hostia contra el gimnasio de fantasma. Aunque está el 41 el gimnasio fantasma. Estamos un poco low level, pero bueno. Vale. ¿Por dónde vamos nosotros? A la montaña de nieve. Por aquí era, ¿no? Ah, tenemos que atravesar la gruta, Vestura. Es verdad. Tenemos que atravesar la gruta. Vale, pues en gruta Vestura tenemos otra captura. Además me ha salido un pareado. Vale. No me he pegado con este, ¿no? No, no me he pegado con este.
Vale, pues vamos a darle otro, que así vamos a pegar una. Sí, al lado de la ciudad eléctrica hay tipo agua. De hecho, creo que el único tipo agua que tengo, que lo tengo en la caja, lo atrapé justo ahí, donde tú lo has dicho. Que es literal, solo tengo un tipo de agua, que es el Finizen. Porque no lo puedo evolucionar para fin, porque no tengo online en el lock. Vale, combate facilito. Yo creo que el streaming de hoy, comparado con el de ayer, no va a ser nada. Sí, lo canjeé. Lo canjeé. Lo tengo, pero en mi cuenta buena. Es que, claro, esta no es mi cuenta buena. Esta es una cuenta nueva que me he hecho para hacer el loque. Entonces no tiene internet y tal. Pero la otra sí, la buena sí, sí lo tiene. Pues en el directo de ayer se me murieron 7 Pokémon. 7. Me quedé a 4. Humberto, ¿estás por ahí? Combate. Es que es una cosa que me he fijado. Los entrenadores que tienen el bocadillo de la cabeza negro son entrenadores fuertes. O sea, tienen Pokémon fuertes y a buen nivel. ¿Ves? Los otros entrenadores tienen como 5 niveles menos. Buah, ¿qué hago yo esto? ¿Le hago cabeza zocen? No. Que tu dragonite no es bueno, ¿por qué? Le voy a hacer lanzallamas, ¿qué tal? Dios, qué poco le he quitado. Vale, pues vamos a ir a cabeza zocen. Que semilladora no le puedo hacer porque es volador. No, no le voy a quitar nada. Es muy tanque, tío. Yo creo que no está mal, ¿eh? O sea, podrías llevarlo. Claro, es que también depende con qué estrategia lo lleves. Si es para combate doble o combate individual. Pero si es para doble, yo tal y como lo llevas, lo veo bien. ¿Qué podemos poner? Uno que pegue rápido, que pegue fuerte. Este. Vale. Lo veo bien. ¿Y no lo llevas con pirueta helada? Es bueno, ¿eh? Además le cubre bastantes tipos. Alboroto, ¿eso qué hace? Ah, lleva puño fuego. 90 de potencia. ¿Cómo? ¿Qué hace esto? Ah, esto será como. Como saña, ¿no? Pero de ataque especial, ¿no? En plan, no puedes cambiar de ataque tampoco cuando lo hace, ¿no? Es que no sé si quitarle algún ataque y ponerle esto. Es que es potente, tiene 90 de potencia. ¿Le quito voz cautivadora? Venga, le voy a quitar voz cautivadora. ¿Y con qué habilidad lo tienes? ¿Lo tienes con multiescama? Baxcalibur, a pesar de lo que dice la gente, que a la gente no le gusta, Baxcalibur me parece muy bueno, ¿eh? Fuerza mental, ¿vale? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estamos? Pues estoy haciendo el loque. Así que sí, me estoy pasando la historia, efectivamente. Por ahora llevamos muchas muertes. Pero bueno, cosas del loque. Loque de escarlata. Buah, tengo que cambiar automático de Pokémon.
va. Es que no quiero probar este porque me hace un ataque de. De agua. ¿Qué hacemos? Lo cambiamos y probamos. Es que no tiene defensa. Bueno, tiene mucha defensa física. Yo creo que puede estar bien. Vamos a cambiarlo. Sí, sí, eso es monotipo. Yo sé lo que dice. Pero yo lo hago normal. Es un bloque normal. Con solo y. ¡Dios! ¿Pero qué coño me ha hecho? Me ha reventado. Otra va a cambiar. Me ha reventado, coño. Voy a poner a Kencita. A probar. Con solo Evilution. A ver, es un reto, al fin y al cabo. Pero tendrías que capturar todos los Eevees al empezar el juego, ¿no? En la ruta en la que salen, me refiero. O vas a capturar a los que salen salvajes, en plan un Tera cristalizado. No, ¿no? Cogerás a los Eevee normales, supongo. Este es durillo, ¿eh? Yo no llevaría... Raz, yo no llevaría dos ataques de dragón. Tienes que elegir. O asalto espadón o garra dragón. Yo dos ataques iguales, no. Porque le estás quitando mucha cobertura. De todas maneras, colmillo hielo no es tan bueno, ¿eh? Yo se lo quitaría también. Incluso prefiero que le pongas carámbano. Podemos hacer. Lo equipas con dado trucado y le pones carámbano. Créeme, va a ser mucho mejor que colmillo y hielo. ¿Y si ponemos este y probamos? Vamos a probarlo. Asalto espadón, yo también me lo quedaría. Eso sí, úsalo si sabes que lo vas a matar. Porque como lo hagas y no lo mates, al siguiente turno te pueden deletear. Bozarrón, quizás. Vamos con bozarrón. Menuda hostia. No me lo puedo creer. No tengo ataque rápido o algo. Es que no me la quiero jugar. A ver si me van a matar o algo. ¡Coño! También. Vascalibur, Vascalibur es físico, totalmente físico. Yo te diría que lo llevaras con asalto espadón, 100%. Carámbano, 100%. También puedes ponerle esquila helada por un ataque de prioridad, o sea, porque tiene prioridad, que te va a venir muy bien. Y el último ataque te lo dejo opcional, le puedes poner lo que tú quieras. Algo para cubrir tipo, estaría bien. Buah. No nos han matado ninguno, pero nos han dado una paliza curiosa. Claro, y para llegar a la montaña tenemos que coger por aquí. No, me voy a volver a curar. O sea, no me puedo arriesgar ahí con tan poca vida por el camino. Me pueden reventar la vida. Pues la vida esfera la puedes comprar en los delibazares. Y aparte te lo da un NPC como, por ejemplo, uno de estos. Vamos, tú ya lo habrás visto. Que es el típico que te dice, si derrotas a no sé cuántos entrenadores, te doy un objeto. Pues uno de esta gente, no sé cuál, te da la vida esfera. Y aparte, puedes comprarlo en el delibazar. De, vamos, yo creo que te lo venden en cualquier delibazar. Aunque creo, el de Ciudad Beseta, seguramente, te lo vendan. Sí, triturar es bueno también. Oh.
a seguir. Vale. Me estoy desviando, ¿verdad? Estoy cogiendo por el camino que no es, pero bueno. Como también tengo que hacerlo igualmente y tenemos captura ahí, vamos a aprovechar. Nos vamos a pegar con esta entrenadora. Carámbano. Pues no sé si lo aprende por nivel o si lo aprende por movimiento huevo. Que seguramente sea huevo. Si tienes un Cloyster, el Cloyster lo aprende por nivel y se lo puedes pasar con hierba copia. Como tenga firmeza, esto va a costar, ¿eh? Vale, no la tiene, perfecto. Joder, vea otra vez. ¡No me lo puedo creer! Uf. Ayer me pasó lo mismo. Ayer perdí un Pokémon porque un Griden me hizo contraataque. Y hoy casi pierdo otro. ¿Por qué la gente le pone contraataque a sus Pokémon? De verdad, ¿eh? Joder, con los NPC, macho. Es que no quiero volverme a curar otra vez. Que es un coñazo. Tiene que volver a curar todo el rato, tío. Pero voy a hacerlo. O sea, literalmente Porrito es el Pokémon más fuerte que tengo. Si me lo matan... malo. Hombre, Jairo, ¿qué pasa? ¿Has visto mi equipo nuevo? ¿Qué te parece? Ya viste lo que pasó ayer, ¿no? El dado trucado igual, lo puedes comprar en el del Ibazar. Y también te lo da el típico NPC de la ruta que si ganas entrenadores, también te lo da. Tienes que buscar los del Ibazar de las diferentes ciudades. En uno te lo venden. Vale, vamos a hacer captura a la cueva. Así que lo que vamos a hacer, vamos a llegar, nos vamos a poner en medio de la cueva, vamos a cerrar los ojos y vamos a andar para todos los lados y con el primero que me choque, ahí se me quedo. Hay otro entrenador en la puerta, no me lo puedo creer. Pues nada, pues nos vamos a pegar de hostia. Bueno, menos mal que casualmente tengo a Porrito. Le vamos a meter un lanzallamas. Hostia, espérate, espérate. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡De un ataque! ¡De uno! Me cago en mi vida. Ha muerto el héroe. Porrito. Dios, qué putada. ¿Era como mato yo eso? Si literalmente era ese el que tenía para matarlo. Se fumó el Porrito, ya ve, totalmente. Se cogió y se hizo tremendo... tremendo... banano. Ay, joder, qué mal, tío. Pues nada, como no le meta colmillo rayo... y a ver si lo paralizo o algo... Es que no me... Bueno, tengo colmillo ígneo, pero colmillo... yo creo que le duelen por igual los dos. Tampoco que no está. Se me mete a ver rayo, a ver si... si lo paralizo. Me ha engañado, tío, me ha engañado. Uf, cómo me la ha liado, tío. Si es que se me da como el culo, loco. ¿Cuántos Pokémon he perdido ya? Habré perdido 10 por lo menos. Yo creo que esto está hecho, coño. Esta aguanta bien.
Sí, Porrito era MVP, claramente. Le daremos un funeral. Bueno, pues nada. Vamos a ver por cuál lo cambiamos. A ver, ¿qué tenemos? ¡Wow! ¡Cuánta variedad! Me estoy quedando sin Pokémon. Puedo coger Pollo Crispy, ¿eh? Porque, en verdad... O Pollo Crispy o Zorua. Cogería yo. O sea, Campero Mixto o Pollo Crispy. ¿Cuál diríais vosotros? ¿Qué preferís? Hot 2, no, tío. Que es nivel 4. Lo voy a tener que hinchar caramelo. No, pero en verdad sí está bien Hot 2. Porque así tengo un bicho de fuego. Yo no tengo ninguno. Sí, sí, Hot 2. Vamos a darle caramelo. Aunque no tengo mucho caramelo tampoco, ¿eh? Pero bueno. Si le doy 2, ¿cómo se pondrá? ¿A qué nivel evoluciona? ¿Alguno lo sabe? Mordisco. Eso sí se lo voy a poner, 100%. Malicioso fuera. ¿Qué tal, Iván? Bienvenido. Vamos a seguir dándole caramelo. Le damos un par. No importa, son caramelos sin azúcar. Buenas tardes. Vamos a ponerle calcinación. Es más tocho que Aqua, ¿no? Sí. Pues ya está, Aqua fuera. ¿Al 24? Vale, entonces sí, entonces tengo caramelos de sobra para subirlo. Justo, o sea, evoluciona. Vale, pues acabo de perder un Pokémon. Y encima era de los mejores que tenía. La desgracia me persigue. Ahora tengo que mirar lo de recordar los ataques. A ver si... Es que Porrito es bueno, pero... Es verdad que en velocidad y en defensa se queda corto al late. El movimiento caramba no lo que hace... ¿Cómo te lo explico? Es como un ataque furia, pero de tipo hielo. Y es físico. Y si tiene dado trucado, la mayoría de veces que lo use... Por no decir prácticamente casi el 100%, vas a pegar las 5 veces. Esto no es... Vale. Vamos a seguir subiéndolo un poco. Vamos, voy a tener que gastar todos los caramelos. Paliza... Ojo, ojo, cuidado, ¿eh? Paliza. Si uso paliza, pega 6 veces, ¿no? O sea, si tengo los 6 vivos, claro. Pero no se sabe la potencia. Realmente. Nah, no me convence. No se lo voy a poner. Vamos a dar el caramelo L. Uf, muy poco subido. Colmillo Ignio. Eso sí me gusta más. Aunque ahora que lo pienso, tiene más ataque especial que ataque físico. Vale. Nada, es que paliza no rentaba. O sea, Colmillo Ignio no está mal, pero es que voy a ir a full especial, creo yo. Porque tiene más ataque especial. Le puedo quitar Aullido, que tampoco lo voy a usar, en verdad. A ver qué tal. Lo subiré a eso, al 35. No sé cuánto dan estos caramelos. Tienen que dar muy poco. A ver. Casi. Un poquito más. Vale. Vamos a recordarle movimiento. Cloyster lo aprende por nivel. Pero no sé a qué nivel lo aprende. Pero tampoco te creas que lo aprenderá muy tarde, ¿eh? Tiene colmillo rayo. Y Maki. Va, colmillo rayo sí se lo voy a poner. Aunque pega más por el lado especial. Pero tampoco tengo nada para pegar, en verdad. Polución 30 de potencia. Es una mierda. Lo vamos a cambiar por colmillo.
Sí, voy a tener que planteármelo. De hecho, para Wigglytuff a lo mejor hasta le vendría bien. Lo que voy a hacer 100%, que antes no me acordaba que soy gilipollas, le voy a poner objeto. Porque es que no me acuerdo, porque es que se me va la pinza. Y es lo que pasa. Bien, esto claramente se lo voy a dar al Wigglytuff. Arena fina para los ataques de tierra. Se lo vamos a dar o a Dugtrio o a Donphan. Se lo voy a dar a Donphan. Porque además que tengo dos, vamos, que le voy a dar el otro al este. Uf, ¿qué más tengo? Amuleto puro. Amuleto puro se lo vamos a dar a Gundam quizá. O a Scyther. Estoy entre esos dos. Que los dos son así, así, ¿eh? Se lo voy a dar a Scyther. Pues... Y me falta un objeto. Le daré una valla, supongo. Pero que tampoco tengo vallas de cura, creo. No. Pues te vas a quedar sin objeto. Y punto. Vamos a poner a este primero. Vamos a meternos ya a hacer la captura en la cueva. Nos vamos a poner por mitad de la cueva, porque si no... Por aquí, más o menos. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a cerrar los ojos, voy a girar la cámara y me voy a mover. Y con el primero que me choque, ya está, ese. ¿Vale? Venga. Coño, no me lo puedo creer, tío. No, ese no vale porque ha abierto los ojos antes de tiempo. Pero, tío, que literalmente he pasado al lado de tres Pokémon y no me he chocado con ninguno. ¿Te puedes creer tú eso? Me voy a poner por aquí, a ver. Me voy a poner más por aquí. Vale, cierro los ojos, giro. Me muevo. Gucho ya lo tengo, así que no lo puedo capturar. Si es que la cosa es que ya lo tengo. O sea, tengo el Jungle. O sea, no puedo capturarlo. Aún así ha salido el 39. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, si no lo voy a coger. Si no, es que no lo puedo coger. Si es que ya lo tengo. Voy a irme otra vez. Es que claro, como voy andando para abajo, me voy otra vez a mitad de la cueva y me pongo al lío. Pero aquí. Cierro los ojos. Giro la cámara. Es que como este es el único juego en el que no se captura metiéndote en un césped y apareciendo cualquier cosa, pues tengo que hacerlo de esta manera. Y claro, yo no sé cuándo me he chocado con nada. Me tengo que abrir los ojos de vez en cuando. Con un Sableye al 42. ¡Uf! Está tan overlevel los bichos aquí, ¿eh? Coño. Bien, y tengo dos ataques que no les hago nada. Y con Carantoña puede ser que lo mate. Tengo... ¿Qué Pokéball tengo? No tengo caso, ¿no? No, no te he visto. ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasa? A ver, si cierro los ojos y me tiro un rato con los ojos cerrados, yo no sé si me he chocado o no, ¿sabes? Yo cuando los abro, si veo que estoy en combate con algo, pues ya está. Eso. Puede ser un Rattata o puede ser un Dragonite. No sé si cambiar. Tengo el equipo en un monotipo.
si pruebo con el navajas. Yo creo que al Sableye hubiera estado bien que lo hubieran sacado una evolución. Lo que pasa es que como se inventaron el Mega... ¿Qué le hago? ¿Corte Furia? Le hago ataque ala. Y este ataque ala. Vale, es que no lo quiero matar, por eso. Lo que voy a cambiarlo ya. Cabezazo Zen tiene, estamos hablando. ¡Ay! Con este le tiro bostezo. Y así lo capturo fácil. ¿No necesita evolución? A ver, si se puede usar con bromista, en realidad. Maldito. Ah, que tiene ataque nuevo. Yo es que como no lo uso, pues no lo sé. Tienes que equiparle la hierba copia al Pokémon que quieras que aprenda ese movimiento. Le borras un ataque para que tenga un hueco para aprenderlo y lo pones en un picnic con el Pokémon que tiene el ataque que tú quieras aprender. Y ya está. Entras al picnic, sales y ya lo tiene aprendido. No le voy a pegar porque yo creo que no me lo quiero jugar. Le voy a tirar directamente una Ultra Ball y vamos a rezar y a ver qué pasa. Que no entendiste nada. Es muy simple. Una vez que lo aprendas, eso lo vas a hacer bastante fácil. O sea, es sencillo. Buah, tío. Me ha hecho crítico. Coño, por fin se durmió. Eso es. Tienes que llevar el Pokémon que tiene el ataque que quieres que aprenda. Y el otro, le dejas un hueco en los ataques. Para que pueda aprenderlo. Y al Excalibur le aprende. O sea, le metes la hierba copia. Y luego los metes a los dos en un picnic. ¿Quién quiere aprender tajo aéreo? No. Definitivamente no. Vale, ahora necesito un mote. Pasableye. Decidme algún mote. A ver, ¿cómo podemos llamar a esta increíble criatura? ¡Señor Barnes! ¡Qué bueno! Por ahora va ganando el señor Barnes. Por ahora. Aunque mi maíto en verdad también está bien. Es que me ponéis en un... Vamos. Es que son nombres muy buenos. Vamos a ponerle mimadito, creo yo, a este. Es que le pega, la verdad que le pega. Que se gaste un punto. A ver, ellos tendrán más puntos. Los suscriptores ganan el doble de puntos. A ver, mimadito. Vale, vamos a ver los datos. Bueno, no está mal. Cabezazo en joya de luz, mal de ojo, garrón bría. No está mal. Por ahora lo vamos a enviar a la caja. Porque ahora tenemos que seguir para arriba y tú sabes. Fantasma y siniestro. Tiene buen tipo, en verdad. Porque ten en cuenta, fantasma siniestro. ¿Qué le es efectivo? El hada nada más, ¿no? Es muy buen tipo. Uy, la vital. ¿A cuánto le tengo que ganar? A 4. Me falta un entrenador. Soy Gruta Vestura. Como este sitio ya es Gruta Vestura. O sea, la cueva.
Contaría este sitio para captura. O sea, no la cueva siguiente, sino donde estoy ahora mismo. Voy a poner aquí encita primero. A ver, si miro el mapa, si sigo la cueva, salgo por aquí, llego al pueblo. Bueno, coño, sí, por aquí por donde he entrado, coño, soy retrasado. A ver, seguimos para arriba, saldríamos por aquí, llegaríamos a... Bueno, no, creo que por la mezcla que me está contando, tío. Ah, no, llegamos a pueblo beta. Vale, pues ese camino no es, claramente. Es el camino que lleva para acá. Que ese es por aquí. Por aquí. Esa es la entrenadora que me faltaba. Ahora me sacan mucho nivel, ¿eh? O sea, 42 los bichos salvajes. Los entrenadores no sé a cuánto nivel estarán, pero... Vamos a ver. Los entrenadores normales tienen los Pokémon al 39. Vamos a meterle bostez. No me lo puedo creer. O sea, literalmente, ¿cuánto es para que te suban las características con poder pasado? Un 10% será. Y le ha salido. Tócate los cojones. Madre mía. Saltos y virguería. Le quito muy poco. Que se subió la defensa, tío. Vamos a cambiar de Pokémon ahora que está dormido. Vamos a aprovechar. No tengo ningún ataque de planta. Absolutamente ninguno. Uf, quedaría por 4. No tiene pinta. Vale, pues yo creo que voy a poner Satisfyer. Voy a ver si me da tiempo y me tiro un reserva. Y después pegarle golpe cuerpo, bojarrones. Sí. ¿Por este camino no? Bueno, de todas maneras los exploraré. Como tengo que pegarme con los entrenadores. Me empiezo a tirar en reserva. Colmillo hielo, quítatelo. Colmillo hielo, quítatelo. Ponle, en vez de colmillo hielo, ponle triturada, por ejemplo. Voy a empezar a pegarle ya, ¿no? A meterle bozarrón. Estancazo. Estancazo. Por ahí también le pesa el golpe cuerpo. Hostia. Por el lado especial, no tanque tanto, ¿eh? ¿Ves? Te has dado cuenta, ¿no? O sea, el otro me hace cualquier cosa. Paralizado, confuso, quemado. Lo hago yo. No pasa nada. No pasa nada. Quiero paralizarlo, tío. Paso ya de paralizarlo. Voy a meter bozarrón. Lo tomo por culo. ¡No!
Me cago en mi vida. Crítico. Crítico. Como sábado sangriento no, porque solo son dos, ¿eh? Por ahora solo llevamos dos. Pero pinta mal, ¿eh? Pinta mal. Pinta muy mal. Vamos a sacar este porque... Porque que tiene la defensa subida. Vamos a sacar este. Que el cabrón se ha subido las características con el poder pasado. Ya ni me acuerdo, si te digo la verdad. Bueno, tengo un cuchillado. Dios, cómo tanquea el... ¡Dios, no! ¡Qué por cuatro! ¡Qué día más maravilloso! ¡Fantástico! Hoy es un día esplendoroso. Hoy es el peor día de todos. ¡Qué bien! Pues qué bien. Espero que este sea su único Pokémon. La verdad. Estaría feo que tuviera más. Es muy lento. Yo creo que a lo mejor le puedo pegar primero. Espero que por el lado físico se suba la defensa. Solo carne tiene muy poca vida. Es que solo carne es literalmente carne de cañón. Literal. Uf. Y es que me meto un agua a los 12 y me deletea este. Bloody Saturday con un NPC. Literal. Y este igual, un agua a los 12 y se va a su casa. Pero es que no me queda otra. O sea, tengo el equipo muy débil a agua. Habrá que ver ahora. Ah, que encima no. Es... Tiene dos Pokémon. Este era solamente el primero. Voy a Tera cristalizar y a tomar por culo. Aunque a lo mejor me mata. Porque es más rápido que yo. Sí, tiene robustez, pero. Eso no quiere decir nada. Es agua tierra. No, es que tengo que pegarle con esto, que por lo menos no está. Le pego de. Es que no, es que esto es. Jodido. Vale. Es que te realizo la pataleta. Voy a beber, pues Dios, eh. ¿Te imaginas? Me mato todo el equipo. Ah, como diría Humberto, mi loque, mi norma. Y encima me baja la precisión, tío. Sé que va a tener esta patata. Tenía los dos gastrodones. ¡Tócate la polla! Y al 39 los dos. Sí, ¿no? Bueno, por supuesto. Tócate el nepe. Joder. Esto me pasa por ir tan low level. Buah. Uf, voy a ver qué tengo por aquí. Tengo hiperpoti. Pero si me pongo es que me va a deletear con esas mierdas. Espero que no me vuele. No me quita tanto, tío. O sea, no lo entiendo. Es que quita muchísimo. Quita muchísimo. Ve, es que yo no sé por qué hago lo que yo, porque no me dedico a jugar a las canicas. Si es que seguro que me va mejor. Controlar la mamá esto no pasaba, pues sería bastante posible. Vamos a meterle pataleta. Guarda, le he metido un crítico. Agua
Aguántalo. Bien. Coño, bien. Coño. Dios, cómo ha costado esto, ¿eh? Y era un entrenador normal. ¡Hala! A cambiar espíritu otra vez. Es que esta tía está muy fuerte. Me cago en la puta. Qué bien. Cinta experto. Bueno, ve. Voy a curar y voy a cambiar los dos que han muerto. Madre mía, qué día llevo hoy, ¿eh? Malo, malo. Que se me murió mi equipo main. Se vino todo abajo. ¿Quién había muerto? El Navajas había muerto. Y había muerto Satisfyer, el pobre. De un crítico encima. Que se ha muerto de un crítico. Tócate la polla. ¡Chave! Totalmente. Ahora verá. Que por la cara he metido porrito aquí. Y porrito no va aquí. Porrito va aquí. Yo, es que tenemos una cantidad de bichos muertos, tío. Si tengo más Pokémon muertos que capturados. Mi maguito va a entrar 100%. 100%. Tú vas a entrar. Siempre se van los mejores, hombre, claro, joder. Y a lo mejor meto a Talonflame. Es que me falta tipo, me faltan tipos para cubrir. Es que le falta nivel a Troy en la mama. Para poder evolucionar. Le falta mucho nivel. A lo mejor después del gimnasio de fantasma quizás tenga el nivel suficiente. Pero ahora mismo no. Tenemos que elegir entre Pollo Crispy o Campero Mixto. Yo creo que Campero Mixto puede estar bien. Porque es rápido, es de ataque especial, evoluciona pronto, evoluciona al 30. Y el resto es que ya son muy potis. Pero esto que guarda. Vamos a sacar Campero Mixto. Literal. Tengo que le vea un poco a Campero Mixto. Vamos a cambiar los sprites. Me temo que este ya no. Y este tampoco. Y porrito tampoco. Troy en la mama tiene que crecer. Como lo saque, te aseguro que no va a crecer. Si lo saco. Si lo saco, va a palmar. Pero es que las hiperpotis se gastan. Que yo no las, yo las pociones no las puedo comprar. Solo puedo usar las que me encuentro. Vale. ¿Qué bichos tenía que meter? Ya no me acordaba. Sableye. Tengo que meter Sableye. Vaya deguita que llevamos. Sableye Zorua. Que el Zorua debería tenerlo. Que no estoy seguro. Tenemos a Sableye, lo ponemos aquí. Un poquito más grande. Tengo que meter a Zorua y a quién más. Y a Hot Dog. Espero que hoy no sea un sábado sangriento, porque estaría mal, la verdad. Bueno, y contadme, ¿alguno va a jugar competitivo? Empieza dentro de poco, un par de días, ¿eh? Se reinicia el competitivo. Humberto, ¿jugarás el competitivo? Vale, Hundum. Y ya solamente me faltaría
el Zorua, que voy a coger directamente el Zoroark porque lo voy a evolucionar ya, básicamente. Bueno, te sabine. Oye, Kencita está aguantando, ¿eh? Más de lo que yo esperaba, la verdad. Venga, ya metemos el último. Aquí. Es que tengo un equipo bastante monotipo, ¿no? En verdad, dos siniestros. No, tres siniestros, dos tierras y un normal. Es que vaya, vaya tela con los tipos. Bien, vamos a seguir. Campeón, Kenzo de sumo, ¿no? Vamos a equipar con objetos a los bichos. Restos. Pues se lo vamos a dar a los restos o a Sableye o a Kencita, ¿eh? Vamos a dárselo a Sableye. Cinta experto. Esto se lo vamos a dar a Zorua. Y amuleto puro, pues se lo vamos a dar a Gundum. Y no tengo nada más para equipar. Kencita otra vez se va a quedar sin nada. Cascabel alivio. Nah, no le pongo nada. Y el resto se queda tal cual. Vale, vamos a darle caramelo. Uf, no me quedan muchos caramelos, ¿eh? 31. Llanto falso, no. Se viene evolución. Campero mixto va a evolucionar. Esto es un brío. Es que este es de ataque especial, ¿no? Tiene desarme ya. Golpe furia, mofa. A ver, se lo voy a quitar, pero vamos, que ahora vamos a recordar el ataque. Básicamente. Voy a seguir dándole caramelo. Uy, ahí, cabrón. Este no. Vale, pues el resto yo creo que ya se puede quedar tal cual. Vamos a ver qué le podemos recordar. Recordar. Desarme. Muy buen ataque. Se lo voy a poner, claramente. Mal de ojo, a tomar por culo. Seguimos recordando. Sorpresa. Uf. No está mal, sorpresa. Garra umbría, físico, desarme físico, cabezazo zen físico. Sorpresa, vamos a ponerle sorpresa. Vamos a quitarle joya de luz. Vale. Y ahora este. Y de vuelta. Pues mira, le voy a poner y de vuelta. Fíjate tú. Solamente por probar. Que no quiero que tenga dos ataques físicos de siniestro. Ah, me parece obsceno. Pero es que golpe furia tampoco te creo que es muy bueno. Voy a quitar golpe furia. Ahora vamos a aprenderle algo con MT, obviamente. Vale, vamos a mirar las MT. ¿Derribo o no? Alarido. Bueno, luz de ataque especial. Joder, no tengo una puta mierda. Uf. Uf,
A lo mejor juego sucio sería lo suyo aprendérselo al... al Sableye. ¿Qué pensáis vosotros? O sea, Sableye no aprendía por nivel recuperación. O me lo he imaginado. Porque es que no lo tiene, ¿no? En lo de recordar. ¿Qué le vas a poner de estado? ¿Fuego Fato? Bueno, no puede aprenderlo, ¿no? ¿Onda Trueno? O algo. Es que no tiene bromista. Ya, esa es la cosa, que no tiene bromista. Por ahora lo voy a dejar tal que así. Tampoco voy a darle muchas vueltas. Danza espada. Puedes ponerle danza espada, ¿eh? Que te sube dos niveles el ataque. Vale, pues voy a pasar de coger por ahí para arriba, porque si por ahí no se llega a la montaña, voy a coger directamente el camino que sigue y punto. Un entrenador. Es que estamos a muy bajo nivel, tío. Si pongo campero mixto primero, me copiará Kencita. Imagínate que... no sé. Si cojo a Porrúo y lo muevo aquí. O no, voy a copiar. Voy a probar Sableye. A ver qué tal. No más muertes, por favor. Tiene sorpresa, ¿eh? Pero no me lo puedo hacer porque soy fantasma. Yo le voy a hacer sorpresa. Y luego voy a hacer cabezazo a Zen. Que tiene detección. Qué cabrón. Pues voy a ir directamente con cabezazo a Zen. Que no creo que le quite mucho porque físicamente es tancazo. Y fight. Me cago en mi estampa. De verdad, ¿eh? ¡Hostia! ¡Que ha hecho tambor! ¡Tengo miedo! Rezo porque no tenga ataques para darme, la verdad. Creo que no tiene ataques para pegarme. O eso espero. Dos turnos seguidos. Detección. Basta ya, ¿no? Detección tres turnos, no, tío. Casi. No tiene ataque para pegarme. De hecho, con la vida que queda le podría hacer desarme. Yo creo que lo mataría igualmente. Que gano está y todo. Que eres poco eficaz. A tomar viento. Vale. ¿Qué tengo que levear? Imagínate que llego al gimnasio de fantasma. Que está a nivel 41. Y llego con todos los bichos al 36. Me dan una paliza y me mandan a mi casa. Sinceramente, no sé cómo acabará el bloque. No sé si lograré completarlo porque tenemos ya muy pocos Pokémon en la caja. No sé si lograré completarlo, no sé si lo perderemos. Mira, si lo perdemos, pues al menos lo hemos intentado. Pero por lo menos... ¿Aquí hay captura? Supongo que sí. Porque esto es fuera de la gruta Vestura. O aquí ya capturamos. Es que me suena que yo he cogido por la parte de aquí de Pueblo Beta, ¿no? Y he capturado un bicho. Me suena a mí que sí. Así que yo creo que no. Que no puedo... No puedo capturar.
Bien, seguimos con este. Emilio, imagínate si hubieras hecho una predicción de esta de pierde algún Pokémon, no sé, hasta habrías forrado. Tauros. Tendría Cible o algo de eso. Ah, toda sorpresa. Intimidación no tiene. Y le metemos cabezazo. Uf, menuda hostia. Pero no me falle los cabezazos, Zen, pedazo de mamón. No me los falles, pedazo de cerdo. No me la puedo jugar, que me hago un crítico. Y es lucha. Pero es totalmente físico. Y este es buen tanque físico. Y es fuego, sí. Vale, lo aguantamos. Aquí vamos con pataleta. Easy. Que no veas, tío. ¡Ay, un porrito! Pobrecito. Se le echará mucho de menos. Voy a curar al centro Pokémon. Tres caras de experiencia. A ver si llegamos al gimnasio de Fantasma primero. Vale, tenemos que coger por aquí, hacia arriba. Cogemos por aquí. Creo que lo que tenemos que subir a la montaña. Y la montaña se sube por aquí. No sé si de aquí a aquí podré saltar y coger para acá. Vamos a mirarlo. Era X. Poco tarde, ¿no? Porque se me han muerto los tipos bichos. Poco tarde. Vale. Chaval. Uf, esa cara de experiencia me viene muy bien. Me tengo que pegar con este entrenador, ¿verdad? Y parece, tiene pinta de karateka. Tiene pintaza de karateka. Vale. Al principio no creo que haya demasiado problema. Bueno, este puede tener fuego interno. Creo recordar. Así que directamente no le voy a ir con sorpresa. Le voy a hacer... Garra Umbría, creo yo.
Se ha aumentado defensa, tío. Otra. Seguro que tiene plancha corporal o algo de eso. Pues se sube tanto la defensa. Pero da igual. El karateka Ibai. ¿Qué coño me choca? Un flitle, flitle. ¿Esto qué es? ¿Esto es tipo... ¿Tipo qué? Tipo mierda, mi boca, ¿no? Bastante fácil. Ya estoy viendo allí la ciudad. Vale, una vez que pongamos los pies en la montaña, tenemos captura. Pero ¿cómo pongo yo los pies ahí? Cogiendo por aquí. ¿No? ¿O no? ¿O cogiendo por aquí? Ah, un entrenador. Pero es que no me quiero chocar con el... con la ballena. Ahora. Ay. ¿Esa no es el qué? Bueno, yo ahora miro de todas maneras. A ver por dónde puedo subir. Sí, está la rampa ahí, ¿no? Para subir. Luminion. Luminion, Luminion, Luminion. Vamos con sorpresa. Y ahora le vamos a pegar un garra umbría, quizá, ¿no? Un garra umbría. Vale. Atracción. No me jodas. Pégale, ¿eh? ¡Qué bueno! Mi maito está enamorado de Luminion. Y mi maito le pega a Luminion. Porque está enamorado, claro. Frolla. Yo creo que debería hacerle Garrumbría. Es que normalmente los bichos de los entrenadores no tienen objeto activado. Entonces a lo mejor... ¡Hostia! A lo mejor hacerle un desarme no renta tanto. Bien. Otra cosa. ¿Se escucha bien el streaming? ¿Se escucha el juego? ¿Se me escucha a mí? Sí, ¿no? Vamos, Felipe. Coño. Bien, ganamos. Ya sí. Vale. Tenemos mi maito muy tocado. Vamos a ir con Kencita primero. Super va. ¡Una MT! Tanto falso. Buah. Por ahí por donde se sube, por bruta vestura. Literal. O sea que tiene que ser por aquella cuesta de allí, en fondo. O sea, es ahí, por donde se sube. No hay otra. Es ahí. Thank you.
Bien. Vamos a mirar el mapa. Espero que no esté muy lejos el centro Pokémon. Uf, pues está tomado por el culo. Claro, porque el pueblo... Al pueblo de Fantasma... ¿Por dónde carajo se entra? ¿Se podía entrar por aquí? Bueno, es que está a tomar por culo también, ¿eh? O sea, ¿por dónde entras? Por aquí. Se entra por aquí. Claro, por aquí subes, ¿no? Y subes para acá. Pues mucha montaña, ¿eh? Para no poder... Ya sabes. Para no poder saltar mucha montaña. Gracias por el follow, Raz. Vamos a atravesar la montaña como si fuéramos aquí Shrek. Literal. Bueno, espérate, espérate, que se viene combate con chat negro. Malo. Así que antes de entrar al combate, vamos a curar aquí a nuestro coleguita. Que se viene la wea. Se viene la wea. Vamos a guardar la partida. Bueno, chavales. Combate que me va a costar mínimo un Pokémon. Un Flordes. Tipo hada. Ya ves. 42. Me cago en... Uf. Le voy a hacer sorpresa y luego voy a cambiar de Pokémon. ¿Tengo algo de veneno? No, ¿verdad? No tengo nada de veneno. ¿Por qué Dios me odia tanto? Buah, es que es una mierda. Y sobre todo... O sea, son todos débiles a ataques especiales y débiles a hadas. Literal. Malo. Muy malo. Este tirarle bostezo, quizás... No sé si me aguantará dos toñas. Lo voy a intentar. Uf, y tiene tres Pokémon al 40 y pico. Yo creo que me mata todo el equipo. Es capaz. Con eso me ha reventado. Míralo. ¿Cuánto sería? ¿Me mataría de otro? No. No me mata de otro, ¿verdad? A no ser que me haga crítico o Dios le dé poderes. Vamos a meterle un bostezo. Hijo de puta. Hijo de pe. Como tenga la habilidad esa que se quita los problemas de estado en un campo de hierba, malo, ¿eh? ¿Qué hacemos? Uah, se cura todos los turnos, yo también, pero... Somos más rápidos que... No, no, que nos saca 6 niveles. Muchos niveles. Vamos a ver qué va. Ahora campo de niebla. Buf. Está todo el rato cambiando de campo, tío. Vale. Ah, claro, coño, que he hecho un crítico. Ya decía yo, digo, hostia, daño aceptable. Soy más lento. Mientras vaya mientras no me haga fuerza luna y vaya cambiando de campo, me da igual. Vale. Yo me voy curando poco a poco también. Seguimos con Excavar. Yo creo que le he dado pena a la máquina. Ha dicho, no le voy a hacer fuerza lunar porque es que me cargo a todo el equipo. Voy a hacer todo el rato campo de lo que sea y ya está.
Casi. Con uno más me lo cargo. Aún así hemos recuperado mucha vida. Nada, está muerta. Está muerta, literal. Tendré que poner algún emoticono para celebrar que he logrado matarlo. A un Pokémon, que le quedan dos más. También quiere aprender a excavar. Voy a quitar un botón. Cada susto te lo puedes meter por el culo. Bruxis. Bruxis es el pescado, ¿verdad? Es el pescado. Tipo psíquico. Tipo agua psíquico. Agua psíquico. Es más rápido que yo, obviamente. Le voy a intentar con los bostezos. Eso no me gusta. Agua psíquico. Alboroto le pegará mucho, no creo. Que tiene nivel 42, tío. ¡Dios! Me puede matar, ¿eh? A tomar por culo. Kencita Dai. Mucho ha aguantado Kencita, la verdad. Para lo que era. ¿Cuántos Pokémon llevamos hoy ya? ¿4? Bueno, ayer fue peor. Ayer perdimos 7. Lo que pasa es que me voy a quedar sin Pokémon para capturar. Vamos a tener que poner también que en el mar se puede capturar, ¿sabes? O en los ríos. Vale. Acabo de salir. Está dormido. No creo que me vaya a hacer nada, ¿no? Puedo hacer Garrumbría, Ganostap. Puedo desarme Ganostap. Vamos a hacerle Garrumbría. Bloody Saturday, ya ves. Pero es que voy con un nivel bastante bajo. Me sacan mucho nivel. Bueno, y eso es otra cosa. A ver quién saco ahora de la caja. Además, yo que os dije al principio del combate, os dije, este combate me va a costar mínimo un Pokémon. Por ahora se está cumpliendo. Un Grimmsnarl. Hada siniestro, ¿no? Pegar con casi, ¿no? No le puedo pegar con nada, ¿eh? La rompería como mucho. Tampoco le voy a hacer nada. Me voy a meter un choque anímico y dejarme tiritando. Voy a intentar. Malo, muy malo. Métele crítico, coño. Pues no, pues no me metas crítico. Cambiamos. Ojalá no tenga ataques especiales y solamente tenga ataques físicos. Dios, dos maquinaciones. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Vamos a meter aquí, vamos a meter pataleta. Bueno, a ver si no nos deletea primero con, yo qué sé, cualquier cosa. Me puede hacer cualquier cosa de especial y con más 4 ataques especial me puede deletear, que yo tengo 60 de defensa especial. Es poco. Pero estoy rezando porque no tenga nada de ataque especial. Ah, calla, he muerto, automático. ¡Robustez! ¡Es verdad! ¡Jesucristo! ¡Ay, Jesucristo! Jesucristo es mi pastor y nunca siempre me acompaña. Por supuesto. Y crítico encima, le he hecho. Para que se joda. Uf, la robustez, tío. La mejor habilidad del juego, ¿eh?
Qué bien. Maravilloso. Pues casualmente, Kencita, que era la única que no tenía objeto equipado, ha muerto. Pues vamos a guardarla. Mucho durado, la verdad. Yo creo que se viene, ¿eh? ¿Se viene Troyer la mama? ¿Podría ser? Que no tenemos caramelos para subirlo al nivel de la evolución. Y en un sitio de nieve, no, porque lo reventarían. Yo creo que aquí puede venir mejor Talonflame. Creo yo. Sí, vamos a coger apoyo Crispy. Y nos lo vamos a poner en el equipo, lo vamos a subir un poco. Con los caramelos. Que además he cogido caramelo por el camino, que me viene muy, muy bien. Toma. Acróbata, vale. Picotazo. Ataque rápido a mago y azote. A mago fuera. Sí, está lo mejor por ahora. Pero no te preocupes, que a ver si podemos hacernos el gimnasio fantasma. Y si logramos hacernoslo, yo creo que a partir de ahí sí que ya podemos coger, cuando tengamos un par de caramelillos, cogemos a Troyer la mamá. Lo que creo que no vamos a poder evolucionarlo. No vamos a tener caramelos para llegar al nivel. Evoluciona el 36, creo, ¿no? Pues no tenemos caramelos. No, no tenemos. De hecho, se va a quedar bajillo. Puedo gastar estos caramelos, pero no me gustaría, la verdad. Lo gasto aquí. Ah, ni sube ni nada, ni polla ni nada. Pues gastaré 4. Golpe aéreo. Ya tengo suficientes ataques aéreos. Coño. Que se hace muy duro, ¿eh? Tengo que empezar a capturar Pokémon como loco, ¿eh? Que me quedo sin bichos. Vamos a recordarle movimiento. ¡Envite Ignio! No va como me la juego, en verdad, ¿eh? Con Envite Ignio. No me la juego, tela. Pero es que Envite Ignio es God. Picotazo fuera. De todas maneras, le voy a enseñar nitrocarga también. Le voy a quitar azote. Y a rezar. ¿Tenía algún objeto que encita? No. Todos los demás ya los tienen puestos. Como el gimnasio. O sea, el gimnasio por la cara. Como el centro Pokémon queda hiper lejos, vamos a meterle un potiazo. Bueno, gasto super poti mejor. ¿Por qué coño gasto poti normal? Ya, eso es verdad. A ver, el mar es una zona nueva. Es mar meridional de Paldea. No tiene nada que ver con el resto. Pero por ahora, como vamos por la montaña, vamos a centrarnos en la montaña y ya nos centraremos después. Si sobrevivimos, nos centraremos en el mar. Uf, no tengo nada para equipar la Talonflame. Ahí sí se va a quedar, creo yo. A ver, tengo un bicho de agua, pero no lo puedo evolucionar. Que es lo malo. Bien, sigamos avanzando la montaña, que aquí tenemos captura, por cierto. Vamos, que nos vamos a poner en mitad de una colina y vamos a capturar, 100%. Así de claro. Vamos a ir a un sitio más grande, que este sitio está muy capaz. Además, tirarte por los precipicios no es muy bueno. Turno mal. Aquí, por ejemplo, podemos capturar. Vale, pues vamos a hacer eso. Cierro los ojos, giro la cámara y andar. Bueno, a lo mejor bajo toda la montaña y no me choco con nada, ¿sabes?
Pero... es que me faltan otros cascos para poder escuchar la capturadora. Así sabría si me he chocado con algo, ¿sabes? ¿Ves? Estoy aquí haciendo el par y el master. Vamos a volvernos. ¿Dónde estábamos? Aquí más para abajo, ¿no? Aquí. Nada, vámonos. No sé si la cámara seguirá girando. Es que con él tengo el mando un poco con drift y complicado. ¿Me habré chocado ya? Pues no. Esto es una puta mierda, ¿eh? Esto de cerrar los ojos para capturar a un bicho es una mierda. Así de claro. A ver. Además, seguro que me estoy andando por ahí y estoy esquivando todos los putos Pokémon. Nada, que no. Sí, ve con Coraidon. ¿Cómo que no puedo montar Coraidon? Que si no, tío. ¿Qué pasa? ¿He esquivado muchos bichos por el camino o qué? A lo mejor con Coraidon me habría chocado con alguno, ¿sabes? ¡Coño! ¡Me cago en! Tengo miedo. No quiero que me maten a ninguno, si te digo la verdad. En sorpresa va incluido ya. ¡No le he quitado una mierda! ¡Dios! Es que yo tendría que tener el juego 999 Master Ball o algo, ¿eh? Porque es que esto se va a hacer muy complicado. Claro, ¿y ahora qué le hago yo a esto? Esto es capaz de reventarme de una hostia. ¿Seré yo más rápido? Si le meto cabeza a hacer. ¡No me lo puedo creer! ¡Me cago en! ¡Dios! ¡No le quito nada! ¡Bueno! A ver cuántos Pokémon pierdo intentando capturar uno. Se puede venir, ¿eh? Se puede venir fuertemente, ¿eh? Dios, y ninguno me va a aguantar el ventisca. Bueno, este a lo mejor. Pero no tiene... sí, tiene más defensa especial que defensa física, de hecho. Pero como me cambie y me pegue físico, me lo puede mandar a mi casa perfectamente. ¿Por qué la vida es tan injusta? Venga, vamos a ponerlo. Yo, tío, nivel 45, tío. ¿Cuántos niveles me saca? Dios mío, tío. No lo puedo creer. ¡Dios! Muerto. Sabía. O sea, Saña es automáticamente una kill. Cuánta desgracia. Es que me mata a todos. Me mata a todos. O sea, como intenta capturarlo, me mata a todos. Voy a hacer una cosa. Voy a sacar porrudo. Le voy a tirar ahora una fucking ultra ball. Como no lo capture, me tiro un pokémoneco y me voy. Que es que no voy a perder a todo el equipo por intentar capturar a un bicho aquí, ¿sabes? Que es que no voy a poder ganarle al gimnasio de fantasma. No voy a tener Pokémon. Que no voy a tener Pokémon. Impresionante. Voy a esperar a que se confunda. Y de mientras pues me voy a curar. Porque es que tócate los cojones. El pobre hot dog, coño, que no ha podido hacer nada. Literal. Venga, confúndete ya, coño. Ahí, confundido. A ver si ahora se pega a sí mismo. Que eso estaría bien, la verdad. Se pegara a sí mismo. Dios, tío. Ahora como lo capture, esto va a ser un pepinaco. Pero no le he quitado vida pena ni nada, tío. Pégate a ti mismo. Dios, encima te tira para el nevado. No lo es. No lo es. Y como me cuelo un ventisca, me voy a mi casa.
Pero es que no puedo. Si cambio y pongo cualquier otro, un Saña me lo mata instantáneo, me lo deletea. Ya está, pues se acabó. Pégate. Bueno, no te pegues. Es que no veas, tío. Tópate los mengues, tío. Uf, un colmillo ígneo ahí de Guatipei, a ver qué pasa. Algún colmillo ígneo de Guatipei. ¡No! Vale. Además, tiene la defensa subida, no lo voy a matar con el colmillo ígneo. ¡Quémalo! Uf, hubiera venido tan bien que lo quemara. ¿Qué hacemos? Probamos turno mal, ¿no? Vamos al lío. Literalmente ha sido uno por uno. Menuda mierda de equipo que tengo, macho. Quiero mote para esta cosa que me ha costado la vida de un Pokémon. ¿Qué mote le ponemos a esta bestia? La montaña. Puede ser, puede ser. Oso algo. Le podemos poner oso vicioso. No sé si cabe. A lo mejor cabe, ¿eh? A ver. Ah, pues sí cabe. Oso vicioso. Sí, sí, cabe, cabe. Joder, quita nieve, tío. Descanso, ventisca, saña y paisaje nevado. Pff, esto va a entrar al equipo, pero 100%, vamos. Añadirlo a mi equipo, por supuesto. Pobre hot dog, tío, me cago en mi vida. He perdido, ¿cuántos Pokémon he perdido hoy? 4, 5, por lo menos. Ya ves. Busco la bolsa. Que tienen nivelazo, de verdad, ¿eh? Tienen nivelazo los bichos aquí. Te cuestan. No me podía haber chocado con un bicho más normalito, ¿sabes? No, me tengo que chocar con el hijo puta más grande de toda la montaña. Venga. Tenemos que seguir por la montaña ya. Pero bueno, ya no tenemos que capturar más. Así que la vamos a meter super potis para curar. No, hombre, ¿cómo le va a cambiar eso por eso? ¿Tú eres tonto o qué? Venga, vale. Uf. Qué duro se pone, tío. Esto es que es brutal, ¿eh? Bueno, sigamos nuestro camino. Vamos a ir aquí, ¿vale? Obviamente esto no toca, esto está demasiado overlevel. Vamos a venir aquí para tenerlo desbloqueado y ya vamos a tirar para acá, que es lo que nos toca. Luego lo voy a ver en la repetición. Ya verá que el oso ese que he cogido seguro que estaba en una manada y había cuatro de los chiquititos y me he tenido que chocar con el grande. A ver. 10 personas en la montaña, no vea. Son mucha gente, ¿eh? Mucha, mucha gente. Vale. Voy a cambiar el overlay, que los sprites, que no los he cambiado. Voy a sustituir al pobre que ha muerto. Hot dog, descansa en paz. Y vamos a incluir el nuevo.
Beartic. A ver, Beartic no es malo en realidad. Es otro tancazo físico, pero... Por el lado especial sí que flaquea. Bueno, y tampoco, ¿eh? No está mal, ¿eh? Es lentillo, pero tiene muy buenas características, ¿eh? Bastante buenas. 505 de media, ¿eh? Nada mal. Vale, introducimos Beartic. Ah, sí. Este tenemos que quitarlo. Y poner a Talonflame. A ver dónde está Talonflame. Aquí. Oh, qué chiquitito se ve. Ponemos aquí un poquito más chico. Así. Ok. Vale, guardamos la partida. Estamos en este pueblo. Vamos a recordar los ataques. Para ver qué puedo aprenderlo de nuevo. Chuzos, muy muy buen ataque. Puede fallar bastante, pero no está nada mal. Salmoerano. Viento hielo tampoco. Aquajet, qué troll, ¿no? Pues se lo voy a poner. Aquajet y le quito descanso, por ejemplo. A ver, Ventisca no le... Ni le va ni viene, si es que en verdad que pega físico. Le voy a quitar, tengo, tiene que quitar nieve, solo la velocidad. Le voy a quitar Ventisca, le voy a poner chuzo. Chuzo 100%. Saña está bien. Paisaje nevado, bueno. Por si me hace falta la velocidad, pero no. Yo creo que le deberíamos poner otra cosa. A lo mejor ponerme a aprender algo útil. Bueno, cuchillada tampoco está mal. Podemos poner eso. Vamos a ponerle cuchillada. Aunque se añan mejor, pero claro, te dejan el loop de tres turnos pegando. Y al final acabas confuso. Bien. Perfecto. Bien, pues ya está. Ya vamos ahí al gimnasio. Que está aquí al lado. Nivel 41 el gimnasio. Tengo dos bichos claros, pero que los he capturado, que ya eran más nivel. Bien. ¿Por dónde hay que coger para ir a City? Por el monte, ¿no? Por aquí, supongo. Y se llega. Vamos a marcarlo en el mapa. Para llegar cuanto antes. Será por aquí. No me jodas que tengo que escalar la montaña. Que yo no puedo escalarla, que no tengo la habilidad todavía. No me jodas. Y a ver si puedo repechar por aquí. Uf, pues sí que he podido. Menos mal. ¿Qué es eso? Terralito fantasma. Vale. ¿Por qué me he chocado? Hay una meta allí. Hostia, pues no la habré visto. Si no me llego a chocar, no la veo. ¿Qué es? Campo eléctrico. Vale, pues ya que estamos aquí, vamos a curar para desbloquear esta ciudad. Y vamos a ir del tirón contra la líder fantasma, creo yo. Aunque nos falta un poco de level. A lo mejor deberíamos levear. Es que el Dustrio es malísimo. Directamente, o sea, no ha muerto porque directamente he decidido no sacarlo al combate. Si lo llego a sacar, se habría muerto hace mucho. Claro, estamos hablando de que es tipo fantasma el gimnasio. Deberíamos usar a campero mixto. 100% campero mixto.
¿Y si pongo de último Talonflame? A ver qué puede ser. 38, 38. Es que quiero tener lo mínimo al 40 a todos. Vale, la zona tiene varias... O sea, la montaña tiene varias zonas de captura. Que una ya la hemos hecho. Que es aquí. Que es la zona cerca de la ciudad esta. Y la otra zona tiene que ser por aquí. Por la zona de esta ciudad. Y creo que ya está. Creo que no tiene más zona la montaña. Bueno, a lo mejor aquí porque está separada por un río. Podría considerarse otra zona. Podría ser. ¡No me mete! Chupa vida. Eso es bueno, ¿eh? A ver. ¿Puedo aprenderlo a alguien? Ah, pues dijera que sí puede. No, chupa vida no es demasiado bueno. Pero dijera que sí que puede, ¿eh? Y a lo mejor no está tan mal. Pero voy a aprender tijera X. Al amigo. Cuchillada a tomar por el culo. Reflejo, bravo, tío. O sucio. Tío, por ponerle. Aunque no tenga. Bromista, tío, por ponerle onda trueno, tío. A Sableye. Qué bueno, es que el ataque es bueno. Y para capturarme viene de puta madre, la verdad. Pero claro, tendría que quitarle algún ataque. Tendría que quitarle seguramente cabezazo Zen. Porque no le puedo quitar desarme y no le puedo quitar Garra Umbría. Que es con lo que gana está. Yo creo que lo voy a hacer. Le voy a poner el trueno. Que puede ser que eso me dé partida. Y ahora mismo me hace falta. La verdad. Le vamos a quitar cabezazo Zen y le vamos a poner el trueno. Vamos, low level, tío. Y no tengo caramelos para subir, ¿no? No. Vamos a hacer una cosa. Vamos a levear con el... Con la batalla rápida. Que yo creo que podemos levear así, en plan easy. Por ejemplo, ponemos primero a... No sé, a... Talonflame o a los viciosos. Aunque no da mucha experiencia, la verdad. Opa, ¿qué es? Elixir. Vale. Me estoy dando cuenta hasta yo, ¿sabes? Que esto es aburridísimo. Hemos venido a jugar, ¿verdad? Así que vamos a curar y vamos a irnos del tirón para el gimnasio. Que tenemos que hacer la prueba, que no me he acordado. Que hay que hacer la prueba. Y punto. Venga, vamos para el gimnasio ya. Un momento, ¿este gimnasio? Era de combate doble. Calla, calla. Este era de combate doble. Sí. Gimnasio de combate doble. Voy a poner aquí, ¿qué tal? Así puede valer. Venga, vamos a registrarlo. Si no recuerdo mal, esta es... ¿Qué es? ¿Quinta medalla? ¿O sexta medalla? Creo que esta es quinta. La de al lado era sexta. Falta la de psíquico, que es la séptima.
Y creo que me falta una más. Que era la última medalla. Que era la que tenía más nivel. Me estará echando de menos, claro, como no voy a clase nunca. La prueba era derrotar, ¿no? A dos entrenadores, creo. O a tres entrenadores era. No me acuerdo. Pff, tener los low level me va a pasar factura, ya lo veréis. Combate doble. Lo sabía. Cómo pintan a la gente de Paldea, ¿eh? Vaya pinta de vagabundo que tiene. Vamos allá. Combate doble. Super y greba. Vale. A ver, claro, los primeros no te van a sacar formas evolucionadas. O sea, de todas maneras tampoco creo yo que vayan a hacer demasiados top bichos, ¿no? Y por el greba con este. Con este le voy a hacer garra umbría, puede ser. Chupet. El fácil, el difícil es el que te saca las formas de evolucionar. Que ahora que recuerdo, creo que Vanette tiene el mismo destino. No, Spiritomb tiene el mismo destino también. Bueno, no está mal. Esto ya es otra cosa. Vale. Aquí tenemos que hacer chuzos. Si le hago un chuzo a Haunter, creo que lo mato. Y aquí, ¿yo qué haría? Pff, garra, umbría, mitreabu, seguramente. Obviamente él es más rápido. Vale, perfecto. Te vas a quitar vida y yo me voy a curar. Uno menos. Vale, bien. Creo que me queda... No, es verdad. Me queda el vagabundo, que es el que viene ahora, creo, y luego la líder. Lo sabía.
A ver qué tal. Sí, sí, o sea, menos mal que te curan. Si no, no veas. Sableye y dribbling. Vale. Dribbling es volador, ¿no? ¿Verdad? Sí. Vamos a hacer el chuzo a dribbling. Y diría que... claro, no tengo ningún ataque súper eficaz Sableye. Le ponemos un onda trueno al Sableye para darle un poco por el culo. Porque pegarle tampoco... le voy a quitar demasiado. Meto un garro umbría a ver si me sale crítico, ¿no? Ok. Este para la casa. ¿Qué quiere aprender? ¡Bola sombra! Momento, momento, momento. ¿Cómo vamos de...? No, 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 no. Físico, tiene que ser físico. Físico. Le he hecho crítico. Buenísimo. Nada, nada, aguanta bien. Ah, que me han animado. Por favor, ¿a qué viene eso? Que encima me dopan. Solo voy a hacer una cuelle. Y aquí, garra umbría. Se viene combate contra la líder. A ver qué tal. ¡Tío! ¡Frío polar! Uf, es demasiado arriesgado. En un bloque frío polar vamos a jugarse la vida. Así que no. Easy Loque. Ojalá fuera Easy Loque. Mi caja de muertos no demuestra que sea un Easy Loque. La verdad. Me tengo que poner a capturar. Creo yo, antes de seguir. ¿Qué pasa, Adri? Pues nada, aquí vamos, tú sabes. Se nos han muerto... ¿Cuántos se nos han muerto hoy? ¿Cuatro o cinco? ¿Puede ser? La verdad que hoy también es un día sangriento, igual que ayer. Aunque ayer se murieron siete. No es lo mismo. Sí. Y el primero en morir ha sido Porrito. El pobre Porrito. ¿Ha sido el primero el Porrito? Sí, ¿no? No has estampado. Yo que sabía que me iba a hacer eso. Además, me esperaba que sobreviviera al menos a un ataque. Pero no, no ha sobrevivido. También, claro, yo es que en mi cabeza todos mis bichos son 6 IV, full, buena naturaleza y no sé qué. Y no lo son. Me tengo que adaptar a que no lo son. Vale. Vamos a comunicar el resultado de la recepción. Hostia. De verdad espero no tener que ir nunca a la escuela. Porque, o sea, si el loque aguanta tanto como para yo tener que ir a la escuela, prepárate para un directo de cinemáticas. Buf. Vale, vale. Venga, estamos mentalmente preparados para un combate contra la líder. La vamos a reventar. No nos va a sacar ni un Pokémon. Es verdad que consigo un Pokémon gratis. Claro, pero ese Pokémon sí podría usarlo, ¿no? Porque, ¿sabes? Me lo dan en la ciudad. En la ciudad no he capturado nada. Vale. No me acuerdo muy bien de los Pokémon que tenía esta señora.
Creo que uno era Spiritomb. Pero el resto no me acuerdo. Seguramente tenga los típicos tipos fantasma. Tendrá Vanette, tendrá Spiritomb. Y a lo mejor tiene, yo qué sé, Nidmahew. Rápida, debería cambiar a... no debería cambiar a nadie. Chuzos a Vanette. Chuzos a Vanette. Y aquí tenemos que quitarle a Mimikyu el puto traje, que le voy a zungar a Umbría, pero vamos, que puede que me esté jugando la vida. Yo sé que en el momento en el que me saque un bicho que no es, que no sea fantasma, me lo va a tener a cristalizar. Hostia, ha sobrevivido. Vale, fuera disfraz. Eso está bien. El oso promete, la verdad. Solo espero que no... que no le hagan un critiquillo. ¿En serio? ¿En serio están animando a la tía? Pero bueno, si es la líder, ¿cómo van a animar a la líder, tío? Mira, para empezar, le voy a hacer una cuallé al Vanette para que no me haga golpe bajo. Y le voy a mandar a su casa. O le hago un chuzo al Mimikyu. Claro. Buena pregunta. Uf, lo suyo sería quitarme el Vanette. Vanette fuera, no quiero que Vanette me pegue. Si le meto un onda trueno al Mimikyu. Porque es tipo hada también, ¿no? Estamos hablando. Nada, le meto un garrumbría a ver si le meto un crítico. Vale, bien, bien. Vamos a ver, bien. Vamos a por culo. ¡Guau! ¿Cómo pega el sableye? Le he hecho crítico. Brutal, ¿eh? Este es el que va a tener que cristalizar fantasma, claramente. Hostia, Honestone, no, tío. Como tenga homenaje póstumo, me viola, ¿eh? Tipo fantasma, loco. Qué bien me viene esa subida de ataque, ¿eh? Me viene muy bien. Pues le tengo que ir con chuzo. O sea, teratipo hielo. Le meto un chuzo a Houston. Y rezo, ¿sabes? Puedes hacerla tú también. Pon la apuesta. Y pon, ¿perderé algún Pokémon? Y ya que la gente si quiere, porque gaste puntos. A ver, a Houston, chuzo. En iniciar una predicción. Ahí es donde... Y esto agarra un brillo a tu Tricity. ¿No te sale la opción? Es que ya yo creo que es un poco tarde para ponerlo para este combate. Todo lo suyo hubiera sido ponerlo desde el principio. Para el siguiente gimnasio lo pondré. O para la siguiente tía del Team Star. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué salen todos los perros? Tengo miedo. Tengo que matar a Houston cuanto antes. Un homenaje póstumo es una kill.
Métele duro, coño. Métele duro. Vamos ahí. Cojones. Uf, soy el oso petado. Uf, uf. Casi, ¿eh? Si tuviera sombra vil o algo de eso, lo mataba. Ah, tengo a Quiet. Pero claro, si se paraliza y no hace Quiet, es muerte. Pues ya sé lo que voy a hacer, mira. Uy, me he vuelto a subir el ataque, loco. Voy a hacer a Quiet a Trustricity y con el otro le voy a curar la parálisis. Y ya está. No debería haber problema ninguno. Hostia, me están dopando todas las características. Como si fuera un poder pasado. Mira. Aquajet. Atostricity. Venimos aquí. Hacemos antiparalí. ¿Dónde está? Una joda que no tengo. Antiparalí. Tengo aquí antiparalí. ¡Oso vicioso! ¡Loco! Es el más grande de mi equipo. Lo hemos logrado. Lo hemos logrado. La muerte que tuvimos en la captura del oso ha merecido la pena. El oso es un stop. También podríamos haberlo llamado Bolivar, en verdad. Se parece bastante. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Te la has perdido el qué? Ah, claro, te fuiste, claro, sí, Hot Dog. Se sacrificó para poder capturar a Oso Vicioso. Pero rentó. Vale, pues tenemos 6 medallas, ¿no? Nos falta gimnasio psíquico y gimnasio de hielo también, ¿no? El de hielo que está aquí al lado. Pero ni de coña vamos a ir pegando con ellos, porque nos sacarán ahora mismo 10 niveles. Ahora sí toca hacernos el alfa del desierto, el colmilargo. Y luego de eso, ya toca gimnasio psíquico. Que además están al mismo nivel. Cada vez que acabo un gimnasio, viene un maestro a decirme que vuelva al colegio. Pues no creo que esté mucho más, ¿eh? Estaré esos 20 minutos más, a lo mejor como mucho, y ya está. Jairo, ¿estás por ahí? Vamos a guardar la partida. Y a ver qué tal. Vale, vamos a revisar el mapa. Sí, sí, obviamente. O sea, como ya podemos volar aquí en cualquier momento, vamos a ir directamente al desierto y nos vamos a pegar con Colmilargo, creo yo. Porque esto es mucho más nivel, no podemos hacerlo todavía. Esto es más o menos mi nivel. Bueno, más o menos mi nivel, tú sabes. El gimnasio es más o menos mi nivel, también. Además hay capturas por el camino. O sea, qué guay. Nos vamos a hacer Colmilargo. Y ya nos quedaremos, pues eso, ya nos quedaremos ahí. Y en el próximo streaming ya iremos al gimnasio de psíquico. Capturaremos por el camino. Intentaremos que no se nos muera mucho Pokémon, pero bueno.
Vale, pues por ahora vamos a venir aquí directamente. ¿Qué habilidad te daba este? ¿El de planear? Ya, por fin. Porque el que te daba el tondozo era el de escalada, ¿no? Que era el último. O sea, este te tiene que dar planear. Sí, créeme que sí. Va, alguno palma 100%. Voy a guardar la partida. Cinco entrenadores. Ay, no, y no recogió el premio. Banda guante, qué bien me viene. Se la voy a poner el que sea. Y me da igual si se gasta. Me suda la polla. Si me puede salvar de perder un Pokémon, se lo voy a poner. Claro, ¿quién se la pongo? Colmilar con la afectada. Agua. Y todo por el lado especial, porque por el lado físico es un tancazo. Y no tengo nada que pegue especial. Que no sea el Zoroark, pero el Zoroark no tiene ningún ataque de agua. Bueno, con hielo, no, hielo no vale, ¿no? El lucha le hace resistente al hielo, ¿no? Buah. Pues nada. Por si acaso, le voy a dar a este mismo la banda aguante, pero vamos, que no tiene nada que ver. Violador, has dicho. Por eso le pongo eso al pollo crispy. Imagínate que lo tengo que usar y ahora me deleta de un ataque de roca. Que lo tendrá a lo mejor, seguramente. Psíquico no tengo nada, siento. Y menos de especial. Bueno, calla, espérate. Creo recordar, creo psicorrayo. Ah, pero no puede aprenderlo nadie. Nadie útil, digo, claro. Alarido. Garra metal, meteoros, de hielo, nada. No. Pero lodo. Aquí no hay tu tía. A ver, juego sucio puede venir. Bien, pero es que es lucha. Nah, no viene bien. Reflejo sí viene bien. Reflejo viene. ¡Oh! ¡Oh! ¡Increíble! Pero claro, ¿qué le quito? No puedo quitarle nada. Y surf. Surf. Nah. Hemos venido a jugar. Lo que podemos usar es Talonflame, pero claro, ya sabes lo que le va a pasar a Talonflame. Talonflame tiene Vita Igneo, Nitrocarga, Acróbata y tiene algo más. Pero no es demasiado bueno. Si pierde la barda foco, a lo mejor la acróbata me puede venir bien. Que mira qué bicharraco, cabrón. Mira qué enorme. ¿Cómo no voy a perder un Pokémon? Tú estás viendo eso. Vamos, mira qué bicho. Por Dios. Me da miedo. O sea, literal, me da miedo. Es verdad, tormenta mágica. Y encima no le podré tirar onda trueno porque es tierra. Y no le puedo paralizar. Y el solo carne, esto es carne de cañón. Como ataque sacrifica un bicho, voy a sacrificar a este. Porque esto es una puta mierda que no vale para nada. A ver si aprende recordando algo útil. Pff, tormenta arena. Pues mira, un golpe bajo a lo mejor se lo pongo. Triataque por la cara. Pues no lo sé qué voy a usar. Oso vicioso. Es que con un ataque de lucha, oso vicioso me lo deletea. Me hace una bocajarro y me manda a mi casa. Sí, es muy equiparado, sí. A este, si lo pongo, me va a hacer ataques de tierra, porque ataques de lucha no le va a hacer. ¿Le puedo hacer? ¿Qué le puedo hacer con este? A ver.
Desarme, garra umbría. El sorpresa se lo come. 100%. Y luego yo diría... Mete un reflejo. Quitarlo de otro y no ponerle reflejo. Y probar. No sé. Esto va a ser muy complicado. Voy a poner a Talonflame primero. Tiene acróbata. Golpe aéreo. No tiene nada más, ¿no? Picotazo. Un gruñido para bajar el ataque. Claro, golpe aéreo será mejor que acróbata, pero si pierde la banda foco, acróbata va a ser mejor. Ya está. Vamos con Pollo Crispy primero, aunque nos saque 6 niveles. Que sepas que no le voy a hacer una puta mierda. No, no, paso. Yo paso de perder Pokémon. Le voy a poner reflejo al mamonese. Porque yo paso de perder Pokémon. Que ya hoy he perdido mucho. Le pongo reflejo, le quito Ondatrueno. Y ya le aprende Ondatrueno cuando es. Como no tiene fuego fatuo, porque no tengo la MT, pues ya está. Así que voy a empezar con mi Mimaito, con sorpresa, luego reflejo. Y luego lo que Dios me ampare. ¡Let's go! Vaya bicho. Joder. Que encima tiene tormenta de arena. Tócate los cojones. ¿Podré hacerle retroceder con sorpresa? ¿O me estarán estafando? El temblor de la tierra. Vamos con sorpresa. Vale. Puta tormenta de arena. Ahora sí, vamos a tirar el reflejo. 100%. Se viene el reflejo, obviamente. Hostia, que más rápido que yo. Bueno, uff, qué cabrón. Ha hecho desarme. Como habrá quitado los restos. Ah, pues no me los ha quitado. Qué raro. No me ha quitado con desarme los restos, Rarísimo eso, ¿eh? ¿Qué hago ya? Cambiar de Pokémon, ¿no? Porque con este no puedo hacer nada. Voy a poner Talonflame, a ver qué tal. Va a empezar a meterle acróbata como un condenado. Desarme. ¿Ves? No me quita los objetos. No me salgo. Como si me ha quitado muchísimo, hijo de perra. Acróbata. No le quito nada. ¡No! El demolición. ¡Qué cabrón! Que encima tiene demolición. Es que tócate la polla, ¿eh? Tócate los huevardos. Mal, 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 mal. No, no lo he visto venir. No, no lo vi venir. ¿Y ahora qué cipote hago yo? Y encima lo peor es que no es este combate solamente. Es que tengo que ganarle a este, que se vaya a comerse la especie que le toque. Y va a venir más fuerte. Y tengo que volver a pegarme con él. Curioso, ¿no? Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a meter un Hyperpotty. Y vamos a ver si nos mata o no. A ver si cambia de ataque o algo, yo qué sé. Es que yo me quería que tenía ataques de tierra. Digo, a lo mejor cambio Talonflame y me hace un ataque de tierra, ¿sabes? Yo, no, a mitad de vida. Un giro rápido, tío. Y como se sube la velocidad, estoy perdido. Pero es que no puedo hacer nada. Me voy a hacer una acróbata. Pero es que no puedo, tío. No puedo.
He muerto por la tormenta de arena. Me mata la tormenta de arena. Pobre Talonflame. La verdad que no duró mucho, pero bueno, como es de transición, ahora sí estamos al nivel de Troy en la mama, ¿eh? Solo digo eso. ¿Me la juego? ¿Ponemos oso vicioso? De un demolición no me lo matará, ¿no? O eso quiero creer. Sado sangriento, totalmente. Si le hago un chuzo con Tera Cristal, a lo mejor... No sé. Es que claro, en el siguiente combate ya tenemos un ayudante, ¿sabes? Sí, perdí a Porrito. Porru, campero mixto. No puedo, esta gente me lo deletea todo de un ataque, literal. De demolición me mata a todos. A este no. Pero a estos dos sí. Y a este también. Por la vida que le queda también. Tengo que poner solución. Teracristal y... Pues que si hago Teracristal, bueno, da igual. Si es que soy hielo. Si me hace demolición me va a dar igualmente. O sea, tengo que ir a tope. Teracristal y chuzos. Eso es que no hay otra. No hay tu tía. Aquí no hay tu tía. Es que no... ¿Qué es eso? Y luego tengo que volver a pelearme con él. Vaya... ¡Fumada de porro! Ya ve, pero adiós oso totalmente. Como me meta un demolición, me manda a mi casa. Que va a ser lo que ha hecho, obviamente. Pero es que estos bichos, tío, hay que venir con más nivel, ¿eh? Yo, chavito rápido. Quiere ponerse más veloz que yo, ¿eh? Bueno, ya lo es, de hecho. ¡Métele crítico, cabrón! ¡Vamos ahí! ¡Qué toña, cabrón! Vale. Primera parte conseguida. Solo con la muerte de uno. Y ahora... Vamos a curar. Sí, sí, llega a hacerme demolición y me mata. O sea, eso yo ya lo sabía. Pero es que no tengo otra. Es que tengo que hacerlo. Si quiero matarlo, tengo que hacerlo. Es que no hay otra. No, aquí no hay tu tía. A ver, no va a servir de mucho. Pero me voy a quitar Talonflame y a meter la otra cosa. Le voy a quitar la banda guante. Que la banda guante al final no me ha servido para nada. Vamos a la caja. Vamos a dejar Talonflame. Y junto un poco que está aquí. Tú no deberías estar aquí. Pollo Crispy. Madre mía, cuántos cadáveres. Me siento hasta mal, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Qué cojo? Begoña es bastante sacrificable. Y tiene a Wyatt. Pero Troyer la mama. Si logro que evolucione. Lo que no voy a poner es levearlo. Eso está claro. El que coja se va a quedar tal cual. Bueno, no tengo para levearlo. Pues voy a coger Begoña, que es sacrificable. No me importa. Y a este sí que le voy a poner banda guante, que es lo típico que me va a dar letra de un ataque. ¿Qué pasa, Raf? Sí, es que tiene demolición, tío. Tiene demolición. No, voy a seguir con mi maito. Que, bueno, por lo menos el primer turno hago un sorpresa y que mi compañero, el Damián, cuando esté conmigo, que le pegue. Vamos a pegarnos con Colmilargo y que sea lo que Dios quiera. No sé cuántos Pokémon llevo ya hoy. Estoy traumatizado ya. Que llevo hoy 5, 6. No gano para Pokémon, ¿eh? Literal. Pues ya está, ya. A ver si podemos hacerlo. Vamos a conseguir derrotar a este, ¿eh? A ver si podemos. Vamos a conseguir el planeo del Coraidon. Y ya cortar el streaming. Nos quedaremos aquí. En esta parte por hoy. Así que el día siguiente, después de esto, haremos ya... ¿Qué tocará? Gimnasio de psíquico. Por supuesto que en vano no es. O sea, tiene un Scovigine. En vano no es. Lo haré retroceder con sorpresa, pues vamos a probarlo.
Que sea nano. ¡Ano! Amedrentado, vale. ¿En serio le estás haciendo cara a susto, tío? ¡Qué... qué encantadora criatura de compañero! Tan amable. Le voy a meter reflejo por tal de que no lo mate. Que con suerte me puedo hacer todo el carrito. ¿What? Pero si tenía reflejo tirado, cabrón. Tenía el puto reflejo tirado. Ha dicho, mira lo que hago con tu reflejo. ¡Pum! Me lo paso por el arco del triunfo. Eso es lo que ha pasado, literal. Me lo paso por el arco del triunfo. Pues muy bien, ¿no? Se ha quedado buena tarde. Esto está la polla. Ya se acaba, coña, todo, perdón. Sábado sangriento. Pues lo que hay. Es que, ¿qué hago yo? ¿Qué hago aquí? Pues un buceo, una cuallet. Es que me va a matar un una toña. La del buceo. Menos mal que el porrito del otro le va metiendo palo. Yo voy a hacer buceo, voy a ir ganando turno para que el porrito le vaya haciendo hojas peladas. A ver si me hace el carro. Ahí, ahí, ahí. Pero no lo falle, hombre. Que era un parquela. Ay, vos. Vale, vale. Se había hecho escobilla ahí, hermano. Ahora sí es más rápido que yo. Pero pues ya se lo voy a hacer. Le está haciendo fuego el escobillain, normal, es que le está haciendo todo el daño. Yo me escondo y punto. Yo sabía que tenía que palmar algún Pokémon. Me cago en mi vida, de verdad. ¿Has hecho la predicción, Emilio? ¿O no la has hecho? Dos hojas afiladas, fallado ya, tío. Nadie ha votado. Vale, entonces estupendo. Ah, claro, que tenía el reflejo tirado, calla. Ahora me toca un C. Scobillain no, ¿eh? Ah, Scobillain se fue a su casa. Bueno, pues que saque otro Pokémon. Si este tío tiene que tener como 40.000, ¿sabes? Ah, que no saca Pokémon. No me jodas. No será eso, ¿verdad, no? Me estarás jodiendo. Pues sí me está jodiendo. ¡Qué putada! ¿Pues sabes lo que voy a hacer? Se me va la flapa total, ¿eh? A tomar por culo. Pon un bicho al 29. Ahí, toma. Tengo Mandafoku. Sigo teniendo Mandafoku. Aunque ahora lo pierda. La tormenta de arena no debería darme tanto buceo, ¿no? Vale. Le he quitado lo mismo que sin Teracristal. ¿Te lo puedes creer? Begoña ya dijimos que era sacrificable. Que no me importa si se moría. La verdad. Así ya el que sea, entra nuevo con toda la vida y a ver qué pasa. Pues le voy a meter una Quiet. Y luego pues voy a bajar otra cosa, ¿sabes? Es lo que hay. Ni me voy a molestar en salvarlo. Bueno. Todo lo que le puede rascar. Es que lo habría matado súper fácil si el otro no hubiera fallado dos afiladas. Me habría carreado un terruco muy largo, ¿sabes? Pero el mamón coge y falla, ¿sí? Bien. Pues nada. Pues a ver qué hacemos, porque... Quizá tirarle una cuayer con este. A ver si lo mato. Porque con chuzo yo sé que lo mato, pero como me haga demolición...
Me mata. Es que el resto es pura basura, ¿eh? O sea, el resto es literalmente me pegan y me lo deleten. Bueno, este no, pero el resto sí. Voy a ir con oso vicioso. Voy a tirar una cuallé y mira, hemos venido a jugar. Que sea lo que Dios quiera. Es lo que hay. Que con chuzo yo sé que lo mato, pero es que no voy a llegar a tirárselo. Vamos a hacer un demolición. Vamos con aguayé. No, pues no lo he matado. Ha hecho giro rápido. A lo mejor sí lo podría haber matado con el chuzo. No, ya no me la juego. Ya es aquayet. O sea, yo voy a aquayet full. Un aquayet más. ¿Lo aguanto? Sí. Aquayet. Uf. Oso vicioso ha sobrevivido. Era lo único que quería. Eso sí, ¿eh? Tócate los cojones que me haya matado de un pataleta toda la vida con reflejo al otro, tío. Tócate los cojones. Que me ha matado a mi maito toda la vida con reflejo, con un pataleta. O sea, eso no se lo esperaba nadie. Nadie, ni yo siquiera. Nadie. Menuda putada, macho. Jairo, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? ¿Me ves? ¿Estás por ahí? Por supuesto que voy a acabar con un combi, macho. Vamos, eso que lo sepas tú y que lo sepa todo el mundo. No, tengo que hacer una ronda por zonas donde no he capturado todavía. Tengo que hacer bastantes viajes y capturar unos cuantos. Y conseguir caramelo para subirlo también, claro. Esta es la ácida. Recuerda que hay que hacer clip de la muerte de cada uno de hoy. Que ya ni me acuerdo cuántos han muerto. Bueno, por ahora voy a ir quitando de aquí los que han muerto. Fuera. ¿Quién más había muerto? ¿Talonflame era? Sí. Vale. Porque coste que si hubieras apostado la porra, habrías ganado. Tenías que haberlos hecho. Porque sabías perfectamente que mínimo uno me palmaba. Tú no podías. A lo mejor si lo hubiera puesto yo, tú sí podrías. Menuda putada. Bueno, míralo por el lado bueno. Ahora podemos planear. Después de la paliza que nos han dado. No sé si voy a terminarme todos los gimnasios antes de quedarme sin Pokémon. Y la liga ya ni te digo. O sea, tenemos que capturar un montón. Tengo a mi mate, de hecho. No, ya no, eso es verdad. Por eso lo he quitado. Ahora pondré los sprites de los dos que coja. Pero vamos, que sabes perfectamente quiénes van a ser. Van a ser Troyer la mama y otro más. Y ya conseguiré yo caramelo. Y ya se los daremos para el próximo stream. Por lo menos para que vayan al nivel del gimnasio siguiente, ¿sabes?
No, la arbitrar es que me toca ya, así que no, no puedo hacer otra cosa. Mucho picante que quería el Adrián. Bien, pues vamos a quitarle los restos. Y a Begoña la banda. No, Begoña no ha muerto, ¿no? Sí. Ah, no, sí, ha muerto Begoña. Fue, ha muerto Begoña también y ha muerto Talonflame. Cago en la puta. Lamentable. Me quedan 5 Pokémon. Y literalmente de los 5 hay 2 que no valen para nada. Qué bonita caja de muertos. Troyer la mama. Se viene para el team. Y mucho picante se viene para el team. Y ya el siguiente streaming a rezar. Vaya tela, tío. ¿Cuántos Pokémon habré perdido hoy? 6. Mínimo 6. Yo creo que más de 6. Creo que habré perdido igual que ayer, 7. ¡Buf! Me cago en mi vida. Vale, pues ya vamos a cortar el streaming aquí. Ya ves. Así que para el siguiente día vamos a seguir por donde vamos. A ver si duramos. Ahora cogeré e iré directamente para allá, para tu casa. Y si el Jairo nos está escuchando, pues que vaya también. O si no, se lo dices tú. Y nada, ya nos veremos aquí el próximo día si os pasáis. Más que bienvenidos. Así que nada, chao. ¡Chicos! ¡No!